Y a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, Van a ser 3 años. Uno siempre, de manera inconsciente, cree que Felipe sigue como de vacaciones. Su figura, hasta el día de hoy, sigue siendo tan potente, televisivamente hablando, que uno todavía como que no atina respecto de su muerte, respecto del accidente de Juan Fernández, respecto de esos días que fueron muy surrealistas. Nosotros estábamos en Televisión Nacional, ¿te acuerdas? Con Y fue actos del que terror. eran, que mezclaban lo protocolar con lo estupefacto que estaban todos, y lleno de pompa, me acuerdo, los halcones, ese video que se puso de manera muy torpe cuando Felipe lo pifian Sí, en el Copihue de Oro, exactamente. en el acto Exactamente. funerario, una cosa muy rara, no sé, ¿qué te viene a la cabeza cuando recuerdas esos momentos? Ay, no, se me paran los pelos porque no solamente fue Felipe, sino que todo un equipo del Buenos Días a Todos con el que yo trabajé y que yo quería mucho. O sea, Bruce, el Cabezón, todos. Con algunos tuve un vínculo más cercano que con otros. Y claro, estábamos y fuimos ese fin de semana al canal y prácticamente fue una vigilia esperando cuál era el resultado de este supuesto accidente del que no sabíamos. Y cuando se da la noticia, que es ese momento que lo hace Amaro Gómez Pablo, es de un impacto. Es como un éxodo dentro de TVN, del recinto de TVN. Yo me acuerdo cómo estábamos todos, toda la gente de Televisión Nacional. Y de ahí fue un funeral tras otro, hasta el último, que fue el de Felipe. Bueno, cuerpos que no se encontraron, por ejemplo, también. Y como el de Rodrigo Cabezón. Nada, una pesadilla que cuando tú me preguntas y me tengo que ir hacia atrás, me duele. Es súper doloroso todo lo que se vivió en ese momento. Lo que vivimos todos. Cada uno en la personal, en lo colectivo. En fin, o sea, una pérdida muy violenta. Esa es la Hablábamos palabra. de un Felipe Camiroaga en tu vida. ¿Qué significa, crees tú, Felipe Camiroaga para la televisión? O sea, Felipe Camiroaga para mí en ese momento, no solo para mí, o sea, para todos, yo creo que era que había un consenso de que era el mejor conductor que estaba instalado en la televisión chilena. Desde su impronta, porque estaba en un lugar donde él ya opinaba, se comprometía incluso a nivel político. Un tipo con una inteligencia creativa espectacular. Yo muchas veces le digo a Lucho que él me hace recordar de pronto a Felipe, pues son parecidos en esa rapidez mental, en eso creativo, en esa inteligencia, en lo más lúdico. Y la estampa de Felipe. Esa presencia, porque era lindo. Entonces, nada, un tipo tremendamente completo para la televisión y que yo creo que era un tipo bastante único en ese momento.